¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Mil disculpas por este pequeño retraso. Que ustedes puedan ir ya terminando sus proyectos. Entonces, a partir de acá tenemos un lapso de tiempo hasta que puedan terminar sus trabajos, terminar sus planos, preparar todo su informe y básicamente eso, ¿no? Me voy a reunir esta semana con los auxiliares para ver cuál va a ser la modalidad de evaluación que vamos a definir. Y nada más, tenemos ya la fecha fijada de entrega, también la fecha fijada de examen de primer parcial. Muy bien. Tenemos todavía gente que está ingresando. Les pido un minutito. Dije, buenas noches. Hola David, buenas noches. Adelante. Tengo el dato de las multas en Argentina sobre el peso. No sé si será eso o tal vez es otra información que necesita. A ver, O que nos dale. pidió. Le pondré en el chat, ¿puede ser? Claro. Ahí va. Esto es de Argentina, dices. Sí, de Argentina, ¿Los montos de serán en Buenos Aires, pesos o en dólares? pesos, es de Buenos Aires, sí. Ya. $200 a 1.000 pesos, ¿no? Cuyo peso y dimensión requiere permiso especial y no lo tenga, correcto. Los límites de autorización, interesante. Lo veo un poquito bajo, lo veo un poquito bajo, pero gracias por la información. Si la complementas un poquito más para el siguiente jueves, te vale como trabajo de investigación, David, y ganas 10 puntitos para tu examen. Ahí, Inge, gracias. Claro, dale como trabajo de investigación, prepararlo un poquito mejor, lo presentas el día jueves y listo. ¿Ok? Ya, Inge, le aviso. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a comenzar, muchachos. Este capítulo es demasiado, demasiado bonito porque hablamos de básicamente la sección de una carretera, la sección transversal de una carretera. Bueno, los elementos que integran y definen esta sección transversal son el derecho de vía, la calzada, las bermas, los carriles, las cunetas, los taludes y elementos complementarios. Vamos a ir detallándolos cada uno de estos. Esta es una gráfica tomada de Ospina, del libro, del texto de Ospina, Carreteras, que me parece muy interesante. Creo que cumple con todo lo que nosotros tenemos acá. Vamos a ir viendo secciones transversales de diferentes normas y se van a sorprender un poquito, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, vamos a ir pintando ya. Como les digo, ustedes van a tener todas estas diapositivas máximo hasta el fin de semana. Le pido a mi coordinador que, por favor, no me está llamando, pasé mi recuerdo. Este fin de semana me ha olvidado. Tiene que llamarme, pasé mi recuerdo las cosas que tenemos que presentar. Pero bueno, acá tenemos en primera instancia el carril. Ok. La berma que está adyacente al carril, la cuneta que está adyacente a la berma, ¿sí? El bombeo que tiene el diferente, según el diferente, o según el tipo más bien, diferente de pavimentos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de bombeo, más bien, organizando las palabras e ideas, tenemos diferentes tipos y valores de bombeos para diferentes tipos de pavimentos. La calzada, que es únicamente la zona comprendida por los carriles, y la corona, que es la zona netamente de movimiento de tierras, ¿verdad? Hasta los límites.
límites donde comienzan las cunetas y donde comienza el talud de terraplén. Aquí vemos un talud de corte, ¿sí? Y aquí vemos un talud de terraplén o talud de relleno, ¿sí? Adicionalmente a esto, acá vemos pavimento, ¿sí? Hay que ver qué tipo de pavimento se va a utilizar. Vamos a hablar de algunos conceptos de pavimentos. La rasante, fíjense acá está la rasante. La rasante es justamente la superficie por donde circulan los vehículos. Y la rasante es lo que ustedes estarían diseñando. O sea, nosotros trabajamos cuando hacemos aperturas de camino o tenemos cualquier tipo de proyecto, trabajamos a nivel de subrasante, en el sentido de que si en algún momento se va a poner pavimento, se va a poner por encima de ese nivel donde yo estoy terminando todo el trabajo de corte. No puedo dejar un corte remanente, ¿verdad? Entonces, el nivel de corte que dejamos es al nivel de subrasante. Bueno, es muy interesante ver los diferentes tipos de libros, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica que corresponde a la norma peruana, donde vamos a ver diferentes de nomenclatura, ¿verdad? Es decir, en carreteras tenemos ese problema, ¿no? Entonces, lo ideal es que las secciones transversales, bueno, no confundan con los perfiles transversales. Cada perfil transversal que vamos a hacer después se va a ir trabajando, como se ve acá, ¿verdad? De manera consecutiva, vamos a ir trazando los perfiles transversales. Pero es muy diferente a una sección transversal. O sea, cada perfil transversal tiene su propia sección transversal, o tal vez sea la misma sección transversal para todo el proyecto. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos una sección transversal en zona urbana, que creo es bastante completa, tiene todo lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Tenemos que pensar siempre de manera muy futurista, si quieren ustedes, ¿sí? Hay un debate el día miércoles de urbanidad, de urbanismo, no es urbanidad, perdón, urbanismo. Este debate se va a dar, les voy a pasar el link, a ver, espérenme. Ahorita mismo, si no nos olvidamos, pues, ¿no ve? Si no nos olvidamos. A ver, dice, reflexión, segundo conversatorio, reflexión, diagnóstico y propuesta de desarrollo urbano sostenible. Una visión desde el derecho ambiental, ¿no? Pero están hablando de desarrollo urbano sostenible, es cierto que van a hablar básicamente de la parte de los edificios que le están poniendo un poco de área verde, ¿sí? Los quieren volver edificios ecológicos, ¿no? Pero dentro del desarrollo urbano, le decía yo al moderador que me invitó, si quieren participar, esto se va a transmitir está organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, no sé por qué razón los abogados están haciendo esto, pero será transmitido por YouTube. Entonces pueden buscar ustedes, se llama Propuesta del Desarrollo Urbano Sostenible de Cochabamba, ¿no? Propuesta del Desarrollo Urbano Sostenible en Cochabamba. Entonces pueden buscar para escuchar un poquito a los panelistas. En este caso son tres arquitectos que van a hablar. Yo les decía, todo el diseño urbano, lamentablemente, está siendo desarrollado por arquitectos. Los arquitectos desarrollan, pues, las plazuelas, áreas verdes, y ellos también hacen el desarrollo de las avenidas. Eso no es correcto, ¿verdad? Tenemos que manejarnos en base a un plan maestro de vialidad. Y los ingenieros con especialidad vial urbana son los encargados de hacer todo lo que hemos ido hablando en la clase anterior, conteos vehiculares, diseño, para ver la capacidad de las calles, ver el crecimiento, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros viales. Voy a trabajar mucho en crear una comisión de vialidad en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Se ha liberado un poquito, por suerte, un nuevo comité electoral, ¿verdad?
para poder escoger nuevos dirigentes, nuevos directivos de la sociedad de mineros. Entonces voy a ver la manera de que se cree con estos nuevos directivos un ente netamente de desarrollo vial. Es el colmo. Algo tenemos que hacer con nuestra ciudad, ¿verdad? Y si no lo hacemos desde la CIP y esperamos que lo hagan otras personas, pues nunca lo vamos a lograr. Entonces, a esto me refiero. Por eso les hago reflexión con esta sección de acá, ¿no? Cuando diseñamos vías urbanas, vías en sectores de crecimiento, tenemos que pensar en desarrollar avenidas que tengan muchos carriles, ¿verdad? Entonces, cuesta mucho cambiar esa mentalidad, ¿no? Podemos ver, y el concepto urbano, les diré que es un poquitito más difícil que el concepto rural, como podemos ver aquí. Aquí no hay nada, esto de acá está absolutamente básico. ¿Con qué nos encontramos nosotros en zonas rurales? ¿Con qué nos vamos a encontrar acá? Posiblemente con aguas subterráneas, posiblemente con arcillas, posiblemente con limos, ¿verdad? Con sectores bastante complicados en cuanto a estabilización, ¿sí? ¿Pero qué pasa acá? Acá nos encontramos con lo mismo. Vamos a encontrar igual niveles freáticos, vamos a encontrar igual limos, como nos ha ocurrido aquí en la ciudad, en varias calles en las que hemos trabajado, ¿verdad? Y se nos complica más, porque vamos a encontrar agua potable, vamos a encontrar alcantarillado, aquí podemos ver algunos servicios que van por debajo de la acera. Pues así debería ser, la mayor cantidad de los servicios deberían estar por debajo de la acera. Pero están pasando a las calles bien, ¿verdad? Entonces tenemos la red de gas, tenemos la fibra óptica, entonces se nos complica un poco, porque además estos señores tienen que respetar una cierta profundidad para bajar sus servicios, ¿verdad? Y en muchos trabajos, por ejemplo, les cuento una anécdota, estábamos haciendo la avenida Beijing, ¿sí? Entonces, a media construcción de la Beijing, sin querer, ¿no? Sin querer, la retroexcavadora se enganchó al tubo de gas y la reventó, ¿no? Entonces el gas comenzó a salir por todo lado y la gente lógicamente se asustó, ¿verdad? Todos los trabajadores escaparon, dijeron va a explotar, ¿sí? Y efectivamente puede producirse un accidente, inclusive con explosión, lógicamente si alguien estuviera fumando, por eso en obra se prohíbe fumar. Y se prohíbe la presencia de personas ajenas al proyecto, o sea, puede salir un vecino de su casa con su pucho, pues no, no puede estar cerca. En las obras tenemos que cuidar mucho, no puede haber un ingeniero fumando, no, no puede haber. O sea, en las obras tenemos que preservar la seguridad. Entonces, por suerte, esa vez no había nadie fumando, no había nada cerca, pero inclusive, para que vean ustedes en yacimientos, si alguien ha visitado yacimientos, te prohíben ir con telas sintéticas. Porque las telas sintéticas producen, o es al revés, y me puede tal vez corregir, la idea es que no se produzca fricción y produzca chispa. La lana produce chispa, ¿no? O sea, si uno está en invierno, ¿se acuerdan? Alguien se debe pasar, ¿no? Generalmente a las chicas que tienen el pelo muy largo, pues, se va electrizando el pelo con la chompa de lana. Entonces llegamos a la casa y nos sacamos la chompa y comienzan las chispas a salir y suena inclusive, ¿no? Revientan las chispas de electricidad. Entonces en yacimientos te prohíben usar ese tipo de vestimenta, tienes que ir con vestimenta sintética que no produzca ningún tipo de fricción y produzca electricidad. Bueno, en resumen, se rompió el tubo de gas, no explotó nada y aparece el ingeniero Orsini y sonriente se acerca y me saluda y me dice, pucha ingeniero Vera, qué alegría, me dice, usted nos ha ayudado a probar cómo funcionan las válvulas de seguridad de las esquinas. Y yo le digo, a ver, cuénteme cómo es eso. ¡Oh, feliz estaba Orsini! Me dice, ¡qué alegría! Porque cuando se rompe la tubería, baja la presión, automáticamente en las esquinas, ¡plac!, se cierran las válvulas, ¿no? Por seguridad. Entonces hemos comprobado de que nuestras válvulas están funcionando a la perfección, gracias a usted. Y además, me dice, el ensayo me va a salir gratis, porque usted va a pagar todos los arreglos. Y se mata de risa Orsini, ¿no? Entonces yo le digo, negativo, ingeniero, usted tiene que pagar y además tiene que pagar su multa, ¿no? ¿Por qué? Aquí tengo el plano de la avenida que se le ha facilitado a usted, indicando que se iba a construir la avenida Beijing y se le ha dado las cotas topográficas para que usted esté por 80 centímetros
por debajo de la cota. Revisaremos cotas. Usted está 40 centímetros por debajo. Le faltan 40 más. Por eso hemos roto la tubería, porque el topógrafo ha marcado los niveles a los cuales puede cortar la excavadora. Entonces, usted nomás va a tener que arreglar su tubito. Muchas gracias. Se le borró un poco la sonrisa, pero esa fue la primera experiencia. Y la segunda la voy a contar otra oportunidad. Bueno, aquí vemos algunas secciones típicas. Voy a esperar un ratito. ¿Qué hora es ya? Nos hemos atrasado en clases, ya son las 10. Tenemos 5 minutitos más y cerramos la sesión, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunas transversales típicas. Por ejemplo, la sección a corte abierto, ¿no? Aquí tenemos sección a corte abierto. La sección a corte cerrado. Sí, aquí tenemos cuneta en ambos lados, ¿verdad? La sección a media ladera. La sección a media ladera con muro de contención. ¿Mm? Tenemos sección totalmente en relleno. Tenemos sección en relleno sobre muros. Esto se ha dado en muchas circunstancias, ¿verdad? Y tenemos sección a medio túnel y tenemos sección a túnel completo. ¿Ok? Estas secciones a medio túnel tiene que tener el cerro capacidad portante muy fuerte, tiene que ser roca o algo para que no desplome, ¿no? O sea, tiene que tener una capacidad de soporte bastante fuerte. Bueno, la modelación de la sección es fundamental en muchos casos cuando ustedes manejen el Civil 3D o cualquier otro programa, porque hay muchos programas de vialidad, ¿sí? Para poder trabajar, pero más usado es el Civil 3D, ¿no? Hacer una modelacioncita para poder ver cómo entran, en este caso, camiones, ¿verdad? Esta modelación la hizo, creo, un estudiante, no recuerdo, tal vez en una práctica, no la hice yo. Para ver justamente cómo pasaban los camiones, ¿no? Espacio en la ver, ¿no? Pero aquí su auto, este autito de acá está flotando, ¿no? Está justamente en la zona de talud, o sea que el autito ahí está flotando, ¿no? No entre ese autito. Bueno, aquí vemos una sección adicional, dice, está mal escrito acá. Esto es sacado de algún librito, pucha, no he puesto la fuente. El presidente de curso va a tener que ayudarme un rato a trabajar en este tipo. Aquí vemos una sección muy interesante, ¿verdad? En terreno montañoso, cuando necesitamos tener por lo menos 2 carriles en cada sentido, ¿no? Si queremos ver este tipo de secciones, pues las tenemos muy cerca. Podemos ir a la zona del sillar. En el sillar se está construyendo, ¿verdad? Una vía con carriles unidireccionales. Un trabajo bastante complejo, ¿sí? Entonces, podríamos ir a visitar algún rato, esperemos que baje un poquitito el COVID y podremos tal vez dar una vueltita, ¿no? Aquí se puede ver un separador central, vamos a hablar después de los separadores centrales y cada uno de estos elementos. De igual forma, aquí vemos otra sección donde ya vemos una novedad que no habíamos visto antes, que era justamente esto de acá, la zanja de coronamiento. En este libro, como zanja de ladera, nosotros conocemos esto como zanja de coronamiento, ¿verdad? La zanja de coronamiento nos sirve para justamente capturar las aguas que me podrían remojar todito este talud que podría tener un plano de falla. Entonces, lo que hace es evitar que el agua llegue a este sector y la eliminamos mucho antes, ¿no? Bueno, esta es la sección transversal de la norma boliviana. Bueno, nos deja un poco preocupados, porque definitivamente tenemos la misma en el Perú, tenemos la misma en el Paraguay. Al final no sabemos quién ha copiado a quién, ¿no? Pero para que
manejen términos que no conocemos. Acá el término de huelga nunca lo habíamos manejado nosotros. Cuneta de banquina, tampoco habíamos manejado esto de acá. En Bolivia se dice zanja de coronamiento. Sí, ese es el nombre correcto. Nunca hemos hablado que eso era una cuneta. Entonces, sí me da un poquito de pena que no tengamos una norma acorde a lo que nosotros hemos manejado durante tantos años, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos la figura igual, este nombre, ¿no? Cantero central. Sí, o tal vez el ingeniero que ha hecho esto no ha estudiado en Bolivia, ¿no? O ha vivido mucho en el extranjero. La opción es válida absolutamente. No se la utiliza mucho, este tipo de sección con un dren longitudinal enterrado en la parte central, ¿verdad? No lo tenemos, creo que en ninguna carretera del país. Aquí vemos, de igual forma, es la sección de la norma boliviana, ¿verdad? Donde vemos las bermas, calzada, ¿sí? Hay un valor E que está entre la calzada y quiere al sobreancho. ¿Sí? No veo acá una nomenclatura específica, pero asumimos que se refiere al sobreancho en curvas. En curvas tenemos un sobreancho, pero es parte de la calzada. El sobreancho, esto estaría un poquito en la incógnita. Tal vez alguien puede investigar. Sí, nos avisa qué diantres es este valor de E, ¿no? Como les digo, yo trabajo con lo que he trabajado durante toda mi vida, ¿sí? Reviso estas cosas y ahora he revisado más por la pandemia, ¿no? Si hay que sacarle algo positivo es que estoy más tiempo en mi casa. Tristemente las obras han sido totalmente paralizadas. Entonces estamos esperando a las nuevas autoridades, ¿no? Mientras eso ocurre, pues con mucha tristeza veo estas situaciones, ¿no? Nos damos tiempo para leer, ¿no? Acá está el sobreancho, pero escucha, ese sobreancho no cumple con la pendiente, ese sobreancho está de manera externa, aquí tengo un sobreancho de manera interna y tiene otra pendiente diferente. He quedado muy preocupado, porque nosotros enseñamos que hace mucho tiempo de que la berma, ¿verdad? El sobreancho además no está después de la berma. El sobreancho de plataforma está dentro de la calzada. Está aquí el sobreancho. El sobreancho es utilizado para que los vehículos puedan circular. Entonces, he quedado un poquito confundido. Si alguien me puede ayudar como trabajo práctico, pues tal vez nos puede despejar algunas ideas. Pero en realidad yo le escapo un poco a esto porque no tiene sentido revisar lo que no tiene sentido revisar. Bueno, esto es un manual, del manual más bien de servicio de caminos de los años 1970. Se nota el papel así medio amarillento, ¿verdad? Pero esto era de Bolivia. Y digo, era de Bolivia porque sorprendentemente teníamos en nuestros manuales de los años 70 ya drenes, ¿sí? Teníamos drenes por debajo de la berma en muchos casos. Y acá sorprendentemente tenemos otro dren. Acá tenemos otro dren. Un dren de pie, ¿no? Este es un dren de pie. Y parece una acción realmente fantástica. Es decir, teníamos los manuales. La pregunta es, ¿por qué no hacíamos? ¿Por qué no hacíamos así? Creo que nos hemos acostumbrado a decir no tenemos plata, las carreteras son muy caras, entonces hacemos lo que se puede. Entonces, bueno, no se olviden que estos drenes no necesariamente traen tubo. Vamos a llevar un capítulo de drenajes y vamos a ver que estos drenes no necesariamente traen tubos. Aquí tenemos otro dren. No necesariamente traen tubos. Puedo hacer drenes haciendo la zanja y poniendo rocas. Sí, funciona una maravilla. O sea, la roca tiene mucha permeabilidad y el agua puede circular muy facilito, ¿verdad? Sí. El agua llega fácil hasta las quebraditas, hasta las alcantarillas. Bueno,
La calzada, ahora sí vamos a detallar una por una todos los elementos que hemos ido, de los que hemos ido hablando, ¿no? Primero, el ancho de la calzada, ¿sí? Aquí tenemos el carril y la calzada. En realidad, el carril depende del tipo de vehículo que va a circular y de la clasificación vial con la que yo esté. Los carriles tienen un valor entre, no sé si tengo aquí números, valores, no tengo. Vamos a anotar acá. Entre 3 a 3.70 pueden ir los carriles. ¿Okay? Yo puedo usar entre 3 a 3.70. Para lo que están haciendo ustedes, bueno, en realidad un número bonito es 3.50. En Bolivia tenemos muchas vías con 3.50. Realmente es una maravilla. ¿Por qué razón? Porque tenemos espacio, tenemos un poco más de visibilidad. Cuando vamos a Chile, por ejemplo, en la zona chilena, yendo a Iquique, las vías asfaltadas son un poquito más angostitas, no me he parado a medir, pero se nota que son un poco más angostitas y los camiones pasan, pero así pues, lado a lado casi, ¿verdad? Entonces, a la mayor velocidad se siente más esa proximidad. Entonces, un valor de 3.50 es un valor bastante bonito. Si no tenemos dinero en una apertura de caminos, tal vez podamos utilizar la menor de 3 metros. Las bermas, ¿para qué sirven las bermas? Las bermas sirven en primera instancia para proteger a la plataforma, ¿verdad? Darle un sector de protección para erosiones, para cualquier cosa. Como ven acá, han caído bloques de piedra, posibles derrumbes, o sea, estamos protegiendo nuestra plataforma, ¿verdad? Es un sector de aislamiento. Para el usuario, pues le sirve en caso de perder el control, tiene un sector ahí de donde puede retomar tal vez el control, ¿verdad? Como espacio de seguridad también, si tengo un pinchazo de mi llanta, pues tengo ahí la opción de entrar a la berma sin cerrar todo el carril, ¿verdad? Que los autos me vean un poquito, puedan frenar y luego puedan rebasar, ¿sí? En autopistas, a ver, perdón, los anchos de las bermas, no tengo acá, no tengo. No he puesto che las tablitas. Pero tienen en su texto ustedes, por si acaso, esas tablitas, ¿ya? Las bermas van desde 0.50, un valor menor a 0.50, pues no tiene chiste, desde 0.50 hasta 3 metros. ¿Okay? Desde 0.50 hasta 3 metros es el ancho de las bermas. Entonces, en un camino en desarrollo, ¿verdad? Yo podría usar 0.50 o no usar bermas. Yo les digo, a veces no tenemos platita, ni modo. Prefiero que me pongan dos carriles de 3 metros, tengamos 6 metros de ancho, aunque sea sin bermas, ¿verdad? Si pueden ponerle medio metrito de bermas, bienvenido. ¿Ok? Hasta 3 metros. ¿Dónde se pone 3 metros? En las autopistas. En las autopistas se coloca 3 metros, para que sea todo el ancho del carril, como todo un carril nuevo, para que puedan parquearse los vehículos y sin causar accidentes. En autopista las velocidades son muy elevadas. Entonces yo no puedo pararme en un carril, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en el Parque Industrial Santibáñez, si visitan el Parque Industrial, yo estuve encargado de la parte vial del Parque Industrial. Entonces, sí me apena mucho no poder salir con ustedes. De verdad, me encantaría decirles, vámonos al parque, vamos a ver, hagan un relevamiento, ¿no? ¿Cómo estará después de tantos años? Entonces, en el parque he puesto yo bermas de 3 metros. Sí, y me dicen, ¿pero por qué has puesto bermas de 3 metros? Porque se van a parquear los camiones, ¿sí?, sacando productos de las fábricas. Es un parque industrial. Entonces tiene que haber espacio para poder parquear camiones sin que moleste al tráfico, ¿verdad? No podemos parquear camiones en el carril. Entonces hemos puesto bermas de 3 metros, sobre todo en los días más importantes. Pero si alguien me hace recuerdo, ¿dónde está mi Prezi? Si me hace recuerdo, podemos mostrar el jueves todos los planos del parque industrial. Toda la geometría. Anótate. Sí, no te olvides de tu profe. Bueno, lo que sí no debe hacerse en las bermas es esto de acá.
la publicidad. No es correcto tomar la berma como publicidad. En la berma puede ir la señalización, sí. Pero fíjense acá, este tremendo letrero de llantas, pues impide que el conductor note que acá tenemos señalización, ¿verdad? Aquí tenemos otra pequeña señalizacioncita, pero tremendos letreros, pues me atufan. La vista, uno ve lo más grande de entrada, lo chiquitito no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, se ha comercializado en muchos lugares la berma, lo cual no es correcto. La berma no tiene dueño. Ahorita vamos a ver, o creo que ya hemos visto. Sí, hemos visto, creo, el derecho de vía, ¿no? Les explicaba. El eje de la carretera, 50 metros a la izquierda, 50 metros a la derecha, le pertenece al Estado. Entonces, este letrero de Continental Llantas de los Caminos del Perú, ¿verdad?, está infringiendo la ley. Pero aquí se puede ver que hay un muro. Muy bien. Quiere poner un letrero que esté, pues, detrás del muro. Si la carretera se ha acercado a la propiedad privada, pues sí pueden poner en propiedad privada. No pueden acercarse a la berma. Bueno, la berma interna, esta no es tan ancha, ¿verdad? Igual, entre 0,50 a 1,50 son valores estimados muy razonables. 0,50, ¿verdad? A 1,50. La berma interna usualmente tiene mayor ancho cuando no tengo yo un separador central bastante considerable. Acá tenemos apenas un separador que es un cordón denominado New Jersey. Este es el separador New Jersey. Me ha hecho frío. El separador New Jersey, ¿verdad? Tiene ese objetivo, solo separar cuando no hay mucho espacio. Cuando tenemos el New Jersey, tengo que brindar una berma relativamente razonable para que el conductor no se aleje mucho. Los conductores, por seguridad, cuando van a mucha velocidad, tienden a alejarse del separador, porque nadie quiere ir al lado de un socotroco de hormigón, porque imagínate que agarres un bache, pierdas el control, te chocas con el separador, ¿no? Y vamos a muchas velocidades, por ejemplo, acá en la carretera Montero Guardia, los que han viajado a Santa Cruz, han debido ver en muchos casos, ¿verdad? Y acá se puede ver, por ejemplo, si bien hay un separador relativamente anchito, ¿verdad? Perdón, la berma interna es muy chiquitita, ¿verdad? Esta bermita es de 0,50, muy chiquitita, prácticamente inexistente, ¿no? Pero más adelante se tiene separadores New Jersey y se han mantenido esos 0,50, que se hace insuficiente, ¿verdad?, para la seguridad. Entonces, los autos, por instinto, se van alejando, se van separando del separador central y se pegan un poquito más al carril, ¿no? Bueno, esto está en la norma boliviana. Si alguien quisiera hacer su tesis analizando solamente la norma boliviana, mejorándola, ¿verdad?, podría servir. Analizando cosas que sirven, cosas que no sirven, cosas que deben implementarse, cosas que no. Por ejemplo, acá, esto es de la norma boliviana y dice, se hace notar que en España la velocidad máxima legal en autopistas es de 120 y en el resto de las carreteras de 100 y 90, salvo señalización en contrario. No le veo razón de que esté esto en la norma boliviana. No nos interesa la distribución de SEDEX España, para nada, ¿verdad? Esto puede ser una investigación de uno de mis estudiantes de carreteras, que me diga, ingeniero, he traído una investigación de las carreteras de España. Bienvenido a exponer, ¿no? ¿De qué me sirve tener esto? Yo quisiera una investigación, pues, de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Eso sí debería estar en la norma boliviana, ¿verdad? Bueno, los bombeos. ¿Para qué sirve el bombeo? Acá vemos un bombeo un poquito más real. Sí, en carreteras cuando dibujamos en la computadora a veces, dibujamos así y así, ¿no? Con una punta en este sector. Pues no, el bombeo es una cosa suave, ¿verdad? En la cual tratamos de mantener una pendiente de 2%, sobre todo en la parte más central, ¿no? Entonces, lo que se desea hacer es que el agua pueda
deslizarse superficialmente hacia las cunetas y el agua también pueda transportarse subterráneamente, ¿verdad?, por las capas de drenaje hacia los subdrenajes, ¿verdad? Entonces, este bombeo se lo construye desde la subrasante. Desde la subrasante ya se comienza a construir con el bombeo, ¿verdad? Entonces, todo lo que se construye en la subrasante tiene que ir reflejado hacia arriba. Entonces, el peralte, el bombeo, la transición de peralte, las espirales de transición, todo van construidas desde la subrasante y se van replicando hacia arriba. Aquí vemos los valores de los bombeos y son valores muy buenos, sí, son los correctos para pavimento de hormigón o asfalto entre 2 a 2.5 según la intensidad de lluvia. Dice que la intensidad de lluvia es mayor a 15 milímetros por hora en un periodo de 10 minutos, ¿verdad? Se aumenta en 0.5%, subiría a 2.5 el bombeo. El tratamiento superficial va 3 a 3.5, ¿verdad? La tierra grave y chancado entre 3 a 4%, ¿sí? Aquí vemos una gráfica de bombeos. Para aclarar también que el bombeo puede ser en un solo sentido. Y esto es lo que ha provocado el accidente en Cochabamba cuando se han chocado con el... con la pasarela que tenía el colegio irlandés, ¿sí? Hace años un camión chocó con la pasarela, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tenía esta configuración el bombeo. Entonces, el vehículo, cuando estaba circulando por la zona baja, ¿verdad? Aquí arriba estaba la pasarela, dibujaremos acá la pasarela, digamos. Salió más choco esto. Vamos a dibujar, a ver cómo nos va. Bueno, la pasarela venía absolutamente así, con sus soportes, lógicamente, sus columnas acá. No sé si llevaba columna central, tal vez aquí, en algún lugar. Creo que sí llevaba columna central, no me acuerdo. O pila en este caso. Pero bueno, la cosa es que cuando el camión pasó por uno de los lados, es una volqueta que estaba llevando una retroexcavadora, ¿verdad? Entonces acá estaban las rueditas, acá la otra ruedita. Vamos así, y aquí salía el brazo de la retroexcavadora que estaba transportada, ¿verdad? Entonces, cuando se acercaron, el camión se acercó, midieron, el ayudante que estaba acá le dijo, pasa bien, hay una holgura entre el puente y el equipo, una maravilla. Entonces, pasaron en un sentido, fueron a dar la vuelta a la rotonda, porque su garaje quedaba a este lado, fueron a dar la vuelta y cuando estaban retornando, el tipo ya no frenó. El tipo ya no frenó porque dijo, ya pasó por la pasarela, entonces pasa nomás, ¿no ve? Pero no, el bombeo era en un solo sentido. Entonces el camión llegaba acá y el brazo pues ya chocaba acá, ¿no? Y eso ocurrió, pasó en un sentido bien. Al volver, el tipo razonó mal y dijo, pucha, si ha pasado por un lado, pasa por el otro. Retornó y ¡pum! Chocó con el puente, puente pasarela, lo hizo caer, lógicamente, ¿verdad? Y bueno, pues las consecuencias, tuvo que pagar un nuevo puente, ¿no? Bueno, aquí vemos igual, de igual manera, para que el agua no corra superficialmente, porque es muy peligroso que el agua corra superficialmente, el agua viene en un sentido, entra acá a un colector y pasa por debajo, esto se tiene que hacer cuando las lluvias son muy fuertes,
yo no puedo permitir que este sector de pavimento esté lleno de agua. Se hace muy peligroso, ¿verdad? Peor todavía si voy a estar en alguna curva o algo. Entonces, no puedo permitir. Entonces, hago una captura de agua y la saco por debajo del pavimento, pero esto es muy caro. Entonces, yo prefiero en este caso, si tenemos este tipo de situación, ¿verdad?, dejar esto como un pequeño sector de área verde. Así que esa área verde comience a capturar la agüita, ¿no? Bueno, los taludes pueden ser naturales o pueden ser artificiales. ¿Sí? Los naturales son laderas de montaña, conos coluviales, conos de deyección, terrazas y dunas. Los artificiales son terraplenes y, lógicamente, los desmontes son los que hace el hombre. Aquí vemos una hermosa fotografía de ladera de montaña, ¿no? Esta foto la tomé yo. Este es el camino que va a Santa Cruz por el camino antiguo, antes de llegar a la Siberia, ¿no? Yo tomé esta fotografía. Esta ya no la tomé yo. Aquí no sé dónde puede ver esto, ¿sí? Esto es un cono de deyección, ¿sí? Entonces, que se ha solidificado, pues, en millones de años, ¿no? Y tenemos conos coluviales, que sí tenemos hartos. En este último viaje que hice de fin de año, he visto varios. Traté de sacar fotos, estaba en el auto, pero yo manejaba, entonces ha sido un poquito complicado. Las terrazas, ¿sí? Formaciones en función a la erosión debido al agua. Las dunas, que tenemos muy pocas dunas en nuestro país, en las lagunas, en las lomas de arena, no sé qué se llaman, ¿no? Santa Cruz. Bueno, los taludes en corte, esto voy a pasar un poco más rápido, tal vez, porque esto van a llevar en mecánica de suelos, no corresponde que yo me quede mucho tiempo en esto, ¿verdad? Ya han llevado en mecánica de suelos, ¿sí? Es el requisito de la materia. De igual forma, taludes para terraplenes, ¿verdad? Darle forma. Esto es del manual, de la norma peruana, que me parecen muy interesantes estos valores, que los van a poder leer ustedes en casa cuando tengan el PDF, ¿no? Esto sí lo voy a pasar muy rápido porque esto hago énfasis en la maestría, pero acá no nos interesa. Estamos llevando solo geometría de carretera. Bueno, este es el camino antiguo Santa Cruz, de donde saqué la fotito. Se puede ver al lado casi ese cerrito verde tan bonito al cual le saqué la fotito. Aquí vemos justamente una formación muy interesante de roca, diferentes tipos de roca, y vemos un talud bastante, bastante empinadito. Aquí vemos, esto es de la norma boliviana, cómo se deben construir las banquinas. ¿Qué son las banquinas? Son estos cortecitos que se hacen acá para disminuir la carga del talud. Entonces, entramos con un angulito, un talud de 15 a 1, ¿verdad? Vamos construyendo y arriba construimos una zanja de coronamiento. Esto se hace cuando tenemos suelos que pueden ser muy deleznables, o sea que la lluvia pueda causar derrumbes. Entonces, esta es la parte compleja, ¿verdad? Cuando uno construye carreteras, uno está alterando un sistema hídrico que se ha ido formando en miles, o por no decir millones de años, ¿verdad? Los cerros que vemos se han ido formando, pues, mucho tiempo. Entonces, ya tienen su régimen hidráulico. Y tenemos que aprender a ver eso. Tenemos que aprender a analizar por dónde el agua va a comenzar a pasar. Por eso, cuando empieza la época de lluvias, ¿no? La mayoría de los ingenieros hace campeonato de cacho, ¿verdad? Comienza a llover y todos se refugian en el campamento, comienzan a jugar cacho, ¿sí? Se hacen grandes campeonatos de cacho. Pero está bien el campeonato, ok, vamos a jugar, además su profe aquí es medio campeón en el cacho. Pero cuando llueve tenemos que salir a la carretera. Por lo menos una o dos veces, no le estoy pidiendo que salgan a enfriarse y resfriarse, pues, todos los días que llueva, ¿no? Cuando llueva fuerte, pues, tenemos la bendición de la lluvia. Es decir, nos va a avisar por dónde el agua va a comenzar a bajar.
Es decir, nosotros tenemos un cerro que hemos cortado, ¿verdad? Ese cerro, el agua bajaba por acá. Que nosotros hemos cortado el cerro para hacer una carretera. Ahora el agua va a bajar y se va a transportar por las cunetas, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cómo va a funcionar, cómo está funcionando el régimen hidráulico actual, para encontrar falencias, para encontrar lugares por donde el agua me va a dañar mi proyecto. Por eso les digo, no estoy pidiendo que salgan a resfriarse todos los días que llueva, pero agarren la camioneta y vayan a circular por su proyecto, por todo lo que están cortando, ya sea pavimentación, apertura, lo que sea, el proyecto que estén haciendo, salgan a mirar por dónde están bajando las aguas, ¿verdad? Cuando yo terminó el proyecto Sacabamba, al que les contaba la clase anterior, mi supervisora era una ingeniera que ha estudiado en la universidad, en la EMI. Pues bien, no me conocía, tampoco me respetaba, yo no fui su profesor, yo sé que muchos de mis estudiantes, pues, por lo menos me tienen un poco de respeto, ¿no? Pero esta señorita no, ¿verdad? Lo cual ha sido bastante interesante también, porque al final en la obra todos somos iguales. Y fue muy interesante para ella decirme que terminada la obra, ella fue de inspección, me pareció fantástico. Me pareció fantástico. Muy pocos supervisores, cuando acaba la obra, van a visitar la obra. Cuando acaba la obra, firman, les pagan su último cheque y se acabó el trabajo, ¿sí? Yo quedé gratamente sorprendido con esta ingeniera porque terminó la obra, empezó la época de lluvias, yo tengo que esperar 180 días para que me paguen mi último cheque, ¿verdad? Periodo de garantía. La obra estaba ya terminada, pero la supervisora comenzó a llover y se fue a la obra. Ya habíamos terminado todo, no teníamos presupuesto para nada. Y descubrió la ingeniera un lugar por donde el agua había buscado su camino. Les digo, el agua busca su camino. Y estaba horadando la plataforma. Entonces me llama de inmediato, me dice, ingeniero, tenemos un problema. Entonces vamos al lugar, le digo, aquí nadie me ha dicho que haga alcantarilla. No está en mi contrato. Sí, ingeniero, me dice, usted sabe que si dejamos así, se va a llevar toda la plataforma el río. Bueno, buscó su camino la quebradita, está horadando suavemente, pero está horadando. Entonces, tuvimos que hacer ya de manera preventiva para evitar daños posteriores, después de que terminó el proyecto, una obra hidráulica. ¿Sí? Entonces, eso también depende mucho de la empresa, ¿no? En este caso nos fue gratis, un regalo, no te van a pagar eso, no tienen presupuesto. Pero es tu proyecto, al final siempre les digo, un proyecto uno lo hace con mucho cariño, ¿verdad? Espero que ustedes también, uno va a visitar el proyecto, ¿sí? Este año quisiera ir a ver uno que tengo en Misque, cómo está funcionando, ¿verdad? Inclusive ver qué cosa puede fallar para alertar a la comunidad para que lo arregle antes de que se dañe más. En este caso tuvimos que hacer una nueva obra hidráulica de manera gratuita, pero de esa manera garantizábamos que el régimen hidráulico ya iba a estabilizarse, no iba a producir fallas en nuestro pavimento. Aquí está lo que les explicaba el otro día justamente, y esto está en el camino antiguo a Santa Cruz, cuando se vacía, se coloca en este caso un tramo de carpeta, aquí se coloca el otro tramo de carpeta, fíjense, y aquí al medio ha quedado este hueco, muy mal trabajado por cierto, se ven aquí rocas, se ven plantas, ¿no? No debería estar así, porque aquí tiene que colocarse el asfalto, este es el sobreancho, ¿sí? En asfalto no pasa mucho, porque se camufla, en pavimento rígido queda muy feo, ¿no? Pero acá, no me gusta esto, cómo han dejado acá tan sucio, porque ya es difícil trabajar cuando ya tenemos asfalto a los lados, ¿verdad? Damos todo preparadito, todo bien bonito, colocamos el asfalto de un lado, colocamos el asfalto del otro,
y lo que yo siempre les he pedido cuando supervisamos obras, colocamos el asfalto del medio de manera inmediata. ¿Por qué vamos a esperar? No tenemos que esperar nada. Es más, ponemos el ligante y va a entrar como si fuera parte de la misma carpeta, ¿verdad? Pues no puedo esperar que crezcan plantas en el lugar, porque si voy a sacar, no voy a lograr sacar las raíces. Es más, se ha contaminado ya mis capas y en ese pequeño ancho que queda ya no puedo trabajar. Ya no se puede trabajar. Y si trabajo acá, pues voy a romper el asfalto nuevo que he colocado, ¿ya? Entonces son prácticas constructivas, ¿no? Las buenas prácticas. Adelante, sí. Una pregunta. Claro que sí. Usted habló, pero, de que se puede poner un jardín en el medio como filtro para el agua. Y en aquí, en esta foto que está mostrando, ¿no sería ese caso? No, no, no. ¿No, ¿no habrá sido ese caso? No. En curva, no. En curva, jamás. No. No. Esta es una vía unidireccional. En vía unidireccional no tienes separador central. En vía unidireccional tienes acá tu carril así, ¿no? Aquí tienes tu carril hasta aquí, tu berma y tu cuneta. Nada más. Entonces tienes un solo carril. A cada lado tienes un solo carril. Y así está diseñada esta vía, que lamentablemente está muy maltratada, ¿verdad? Lamento decirles y contarles esto, está muy mal. Hay mucha falla geológica, toda la zona de la Siberia se ha levantado. Yo he ido en mi auto y, pucha, en un sector de falla geológica prácticamente me he chocado de frente con el pavimento. Se ha formado una grada, ¿no? Y me da mucha pena, ¿no? Pero la respuesta a tu pregunta, acá no hay separador central, no hay lo que llaman muchos jardinerita negativo. Esta es una carretera que solo tiene dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. Bueno, ¿qué son las cunetas? Las cunetas son canales, se diseñan como canales. Lo que ustedes han llevado en hidráulica 2, ¿verdad? Se diseña directamente como un canal con un área de aporte. Esa área de aporte con la lluvia, voy a calcular cuánto caudal va a recibir y de acuerdo a ese caudal calculo el área hidráulica necesaria, ¿verdad? Y le doy una sección. Las secciones de cunetas pueden ser, dice, triangulares, pueden ser rectangulares, pueden ser trapezoidales. Toda la vida yo les voy a recomendar que utilicen las triangulares. No utilicen rectangulares ni trapezoidales por su peligro, por su peligro. En las triangulares, si bien acá está un poquito inclinada, ¿verdad? El camión, pues, va a poder entrar y salir solo en el peor de los casos, si es que se entra la cuneta, ¿verdad? Pero si es una cuneta rectangular, o es una cuneta trapezoidal, ¿verdad? El camión ya no puede salir solo, necesitar que se remolque, ¿no? Esa es la parte crítica, es peligroso. La llanta se puede entrar acá, puede romper su eje, hay muchos elementos en contra del uso de las cunetas rectangulares y trapezoidales. Les he contado que en el Chapare, cuando estaba haciendo un proyecto, me pidió el supervisor que ponga una cuneta trapezoidal. Y él me decía, usted no sabe lo que llueve aquí en el Chapare, usted no conoce. Le digo, sí, sé cómo llueve. Y me dice, entonces, ¿por qué no quiere colocar trapezoidal? Le digo, porque es muy peligroso. Peor aún, si llueve, el conductor va a pensar que es planito, se va a ver solo agua, puede entrarse ahí. Entonces, él me dice, no, pero la triangular no va a cubrir. Yo le digo, sí va a cubrir, voy a garantizar que el área hidráulica sea la necesaria, ¿no? Pero bueno, hemos discutido bastante, al final se ha hecho la triangular, yo no voy a diseñar algo peligroso, ¿verdad? Aquí vemos de la mano boliviana las pendientes de cuneta, ¿sí? Las que debemos más o menos respetar. Tenemos otro tipo de cunetas y drenes,
Esto está igual en la norma boliviana. Todas las diapositivas que estamos viendo acá, casi todas, perdón, son de la norma boliviana. Es decir, la norma boliviana también permitiría cunetas semicirculares. ¿Cuál es el problema de estas cunetas semicirculares? Su dificultad de construcción. En ningún proyecto van a ver ustedes cunetas semicirculares. Y si alguien ve, me va a avisar, por favor, pucha, nos vamos a ir a pasear a ver cómo han construido, cómo han hecho para evitar la fisura y fractura en esta esquina, que es la falla que generalmente ocurre, ¿verdad? Aunque sea prefabricada, ¿verdad? En esa esquinita se presenta una falla, que si un camión pasa por acá, pues la va a romper, ¿sí? El agua va a comenzar a filtrar como si fuera una, no sé, un vaso roto, ¿verdad? Entonces, no se utilizan mucho las circulares, ¿no? Aquí vemos una cunetita triangular. Estas sí son las más utilizadas, ¿no? Usualmente la distancia, o más bien, usualmente este subdrenaje se lo coloca debajo de la cuneta. ¿Ok? Usualmente, aquí en la norma indica que se puede colocar bajo la berma, puede ser. Pero usualmente se lo coloca debajo de la cuneta. ¿Por qué? Porque la cuneta siempre presenta fisuritas o juntas de construcción por las cuales vamos a tener penetración de agua. Entonces, si mi drenaje está un poco alejado, ¿qué va a ocurrir? Todo este sector de acá, que voy a hacer un círculo azul, todo este sector de acá se nos va a reblandecer. Todito esto se va a reblandecer hasta que llegue recién a capturar el subdrenaje y se nos va a hundir. Se nos va a hundir, ¿verdad? Entonces, yo prefiero, ¿por qué? Les decía que hay juntas, aquí están las juntas. Las cunetas que utilizamos en la mayoría de las carreteras son prefabricadas. Fíjense acá, aquí se nota, se las va colocando de manera alterna. Se coloca una así, una no, una así, una no, por eso están de diferente color. Se va vaciando de diferente forma. Aquí se pueden ver las juntas. Si notan con cuidadito, se van a ver las juntas. Esas juntas, en muchos proyectos no piden sellar. He visto proyectos donde no existe el sello. Dicen, no, pero con la tierrita nomás se va a ir tapando. Pues no se olviden que las estructuritas de hormigón, de asfalto, tienen nomás una capacidad de dilatación. Entonces, al dilatarse un poquitito, ya generan unas grietitas por donde va a poder penetrar el agua, ¿ya? Entonces, la recomendación siempre es colocar los subdrenajes por debajo de las cunetas. Aquí vemos una sección mínima especial, dice en montaña, dice solo con autorización expresa de la administradora boliviana de carreteras, ¿no? Cunetas trapezoidales, que les he dicho que no recomiendo utilizar, ¿no? Por un lado eso. Por otro lado, en ninguna de las gráficas de la ABC nos han marcado el espacio de seguridad de talud. A ver, acá tampoco. Acá sí hay el espacio de seguridad, pero muy grande. Asumimos que esta es la cuneta y este es el espacio de seguridad. Nunca debe comenzar el talud directo de la cuneta, ¿verdad? Siempre es un espacio de seguridad. Veremos qué se ha hecho acá. Acá. No hay mucho espacio de seguridad. No hay casi nada. No hay casi nada. Pero yo les pido siempre, por lo menos dejar medio metrito de espacio de seguridad. Es decir, que este valor de acá, este B de acá, le daríamos por lo menos 0.5, y las banquinas aquí arriba ya son valores variables, ya depende de cada uno, depende de la lluvia, depende del cerro, pero un valor típico normal es de 2 metros. Vemos acá nuestro gráfico de banquinas, aquí está. Aquí se puede ver la banquina, aquí arriba, ¿no?
un corte de banquina bastante bonito que parece un poquito más ancho, tal vez hasta 3 metros, ¿no? Muy bien, seguiremos avanzando. Aquí vemos otros tipos de cunetas, ¿sí? Todas de la norma boliviana, muy interesantes. Bueno, dentro del diseño geométrico se recomienda utilizar carriles auxiliares. De color, carriles auxiliares en ascenso sobre paso. Adelante, sí. Una preguntita. Entonces, en las cunetas siempre es recomendable poner material impermeable, porque vi en la avenida petrolera que el material era roca, o sea, era piedra con con cemento nomás las cunetas. ¿Ese tipo de obra es recomendable o no? Claro, o sea, las cunetas pueden ser de tierra también. O sea, cuando no hay plata en el proyecto que están haciendo ustedes, la cuneta va a ser de tierra nomás, ¿no? Es muy importante saber qué material tienes en tu subrasante, ¿no? Para ver qué problema puedes tener. En realidad, no todos los proyectos, gracias por tu pregunta, no todos los proyectos van a necesitar subdrenaje. Tienes que hacer una evaluación de cuánta agua puede penetrar y cuánto daño puede hacer, ¿verdad? Es por eso que hay muchos proyectos que no se han hecho con subdrenaje, ¿sí? Y algunos no se han hecho, pero sí necesitaban. Lo que pasa es que los estudios de suelos tienen que avisarnos cuál es el grado de permeabilidad, cuál es la profundidad a nivel freático, ¿verdad? Tenemos que analizar cuánta lluvia hay durante todo el año. Y yo tengo que tomar la decisión, ¿verdad? En base a todos los estudios. Entonces, me avisará el geólogo, las fallas, etc. Entonces, si tengo sector, como tú dices, de roca, donde no hay posibilidades de penetración de aguas, pues en la roca yo simplemente lo que puedo hacer es colocar un revestimiento de hormigón y no va a haber mayor problema. No necesito hacer un subdrenaje por debajo, ¿no? Depende del tipo de suelo que tengas y los riesgos en función a los estudios geotécnicos, ¿no? Bueno, aquí vemos carriles auxiliares. Necesitamos carriles auxiliares, pero bueno, estamos haciendo ahora doble vía en el Sillar, que es un lugar crítico. Los que han viajado al Sillar alguna vez o al Chapare, por lo menos a Villa Tunari, saben que esa subida es bastante, bastante complicada, ¿no? Entonces necesitamos brindar en muchos proyectos donde no hay platita para hacer una doble vía, por lo menos tratar de generar. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿están ahí? ¿No he colgado? ¿Qué ha pasado? ¿No quieres? ¿No quiere pasar de diapositiva? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, ingeniero. Se escucha. Se escucha bien, pero se ha colgado mi presentación.
aquí está, así hemos quedado. Muy bien, aquí vemos una rampa de escape, ¿sí? Tenemos la necesidad muchas veces de rampas de escape cuando tenemos problemas mecánicos o cuando tengo problemas de frenos, pero en este caso esta rampita sería pues un peligro total para el conductor. En este caso se hacen lechos de frenado, pero lo mínimo que podemos hacer es una rampa de escape, que sería mucho mejor que el vehículo salga por el precipicio, ¿verdad? Entonces tengo que ver la manera de que tenga vías razonables. Aquí vemos, por ejemplo, vías laterales, como rampas de salida, ¿sí? Carriles de aceleración, lechos de frenado. Tenemos acá un lecho de frenado en la carretera Cochabamba-Oruro, ¿no? Dice vehículo sin freno, siga la raya roja, rampa de frenado a 200 metros, la rampa de frenado te avisa dónde está, y esa es la rampa de frenado que tenemos en el camino Cochabamba-Oruro, en un sector bastante crítico. Y por los frenazos que vemos acá en el piso, aparentemente ya se ha utilizado esta rampita, ¿no? Lo cual es bueno, si este ya ha funcionado, es ideal. Aquí vemos un frenazo, un poquito de freno. Aquí vemos uno de los postecitos que ya se ha caído, o sea, alguien lo ha chocado, ¿sí? Entonces, la rampa de frenado tiene que ser de arena, pero esta arenita hay que hacerle mantenimiento de vez en cuando, de tal manera que las llantas del camión pues se hundan en la arena, ¿verdad? Sabemos que cuando llueve la arena se pone como piedra, entonces ya no sería rampa de frenado o lecho de frenado, sería rampa de despegue, ¿no? Entonces el camión terminaría estrellado acá con este montículo, ¿no? Aquí vemos carriles auxiliares para tráfico lento, ¿verdad? Entonces aquí se ha implementado un carril extra en este sector para el tráfico que va lento. Aquí está el derecho de vía, justamente lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Entonces decíamos que tenemos 50 metros a la izquierda y 50 metros a la derecha de nuestro proyecto que le pertenece al Estado, ¿no? La norma boliviana no tiene esto, que me parece muy interesante, zona de propiedad restringida. Si bien decimos que tenemos el derecho de vía, nos corresponde 50 metros izquierda, derecha, ¿verdad? No tenemos una zona de propiedad restringida, que sería mejor avisarles a la propiedad, o sea, a la gente, decirles que no pueden construir, ¿verdad? No pueden acercarse al derecho de vía, porque lamentablemente nos arruina nuestro proyecto. Donde viajen ustedes van a ver la carretera y la gente se ha apegado demasiado a la carretera, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Santa Cruz se respeta más. Cuando viajen a, por ejemplo, a Roboré, ¿verdad? Van a ver ustedes que las tiendas se han alejado 50 metros o más del eje de vía. Entonces uno tiene espacio para ir, parquear, ¿verdad? Mucho más cómodo, inclusive, ¿no? Y eso nos habilita de que a futuro, cuando sea doble vía, pues no hay necesidad de expropiar nada a nadie. Si van ustedes a Sucre, por ejemplo, cuando vayan al Valle Chuquisaqueño, las casas están a 5 metros de la cuneta, ¿verdad? 5 metros o menos de la cuneta. Muchas casas ya están en su puerta, en la cuneta. Entonces, eso sí va a ser mucho más complicado. Si en algún momento se decía hacer proyecto doble vía, expropiar eso va a ser mucho más complicado, porque son construcciones nuevas, ya son de hormigón, hay de dos pisos. Hay una que está en el Chaco Chuquisaqueño, se llama el Chaco la zona, pero es una cosa espectacular porque
la casa está justamente saliendo de la cuneta, ¿verdad? Subes, pero arriba han hecho un voladizo. Entonces, el voladizo casi ya se entra a la cuneta. O sea, si hacemos proyección desde la parte de arriba. Entonces, terrible. O sea, nadie ha hecho respetar este tipo de situaciones. Bueno, muros de contención necesitamos, vamos a necesitar. No existe carretera sin muro de contención. Esa es la realidad. No existe carretera sin murito de contención, ¿no? Pues hay que hacer muchas evaluaciones para ver dónde vamos a colocar, dónde necesitamos, ¿verdad? Este tipo de protecciones. Ahora, hay muros de gavión, que es mucho más sencillo, mucho más barato, ¿verdad? Van a ver ustedes en todas las carreteras este tipo de soluciones de gaviones, que son muy buenas soluciones, siempre y cuando sean bien construidos, ¿sí? Y sean bien calculados también, ¿no? Secciones transversales especiales, túneles, esto de acá queda como cultura general, porque nosotros no enseñamos túneles, pero queda como cultura general. Bueno, acá este túnel aparentemente no es un túnel vehicular, ¿no? Parecería más ser un túnel de ciclovía, como los que tenemos acá en nuestra ciclovía de la ciudad. Porque una sección de túnel tiene que tener esta sección, o sea, la altura correspondiente para evitar cualquier tipo de colisión, ¿verdad? Este es un túnel más urbano con extractores de gases y todo eso, ¿no? Pero en carretera tenemos este tipo de secciones que son obviamente mucho más seguras y garantizar el paso, pues, no solamente de camiones, sino de camiones cargados, ¿no? Cobertizos, esto sí se necesitaría en algún lugar del alto, saliendo de La Paz, hay lugares donde realmente se tapa el pavimento de manera muy crítica, ¿sí? Cuando cae nieve. Bueno, aquí es el separador central. Esta es la doble vía Oruro-La Paz. Este es su separador central, muy lindo, hermoso, ¿verdad? Hermoso, mientras más grande sea, mientras más ancho sea, mejor, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo central de nuestro separador? ¿Cuál es el objetivo fundamental, diremos, para no redundar? El objetivo fundamental del separador central. Evitar que un vehículo invada carril y colisione con un vehículo que viene en el sentido contrario, previniendo la seguridad del usuario que está en el otro carril, ¿verdad? Esa es la... Ya sea en zona urbana o en zona rural. Yo he peleado demasiado para que en la avenida Petrolera, por ejemplo, cuando se construyó recién el pavimento, hablé con el oficial mayor y le dije, el separador central está quedando muy bajito. Tenemos que hacer como el que hice yo en la Beijing. En la Beijing van a ir a ver cuando vayan a ver la Beijing, van a ver un separador central, ¿verdad? Que es de 40 de alto. Ese es el que yo he puesto, ¿verdad? No me equivoco, es hasta la Melchor Pérez de Holguín. Perdón, no es Melchor Pérez, hasta la Juan de la Rosa. ¿Ok? Hasta ahí es de 40. A partir de ahí ha hecho otro ingeniero y lo ha bajado a 20. ¿No? Y donde lo ha bajado a 20, ya un autito chiquitito se ha trepado y se ha entrado al canal que está al medio. Pues lo que tú estás previniendo al hacer un separador es eso, separar la vía, de tal forma que un camión, un auto, quien sea, pues choque con el separador central y no se entre pues al canal que está al medio o no invada el carril del frente. En la Petrolera yo he pedido que pongan un buen separador. Han puesto igual de 20 centímetros de altura, ¿verdad? Y un tráiler, un cisterna, ha invadido carril y ha chocado con una peta que estaba en el sentido contrario, con una familia que estaba volviendo con un pescado en el bar. Ingeniero. Adelante. Una consultita. Cuando se habla de los separadores y hay los canales por donde está pasando agua de donde sucedieron los accidentes seguidos, sí, ¿se recomienda qué altura poner de resguardo? 40, mínimo es 40. ¿Y no tendría que haber la misma altura al lado de las aceras para resguardar a los peatones? En realidad no. En zona urbana y en avenidas, se supone que el auto críticamente va a chocar con el carril contrario. ¿Por qué razón te digo esto?
porque este carril de acá, el carril izquierdo, es tu carril de mayor velocidad. El carril derecho es el carril lento. Lamentablemente en zona urbana, acá al lado, si vas a tener una acera, la acera tiene que tener solo 20. ¿Por qué razón? Porque por ahí va a caminar la gente. No hay otra opción. Sí, entiendo totalmente tu preocupación, ¿verdad? El auto puede subirse a la acera, puede atropellar en la acera, es absolutamente cierto. Pero asumimos que no va a estar esa acera absolutamente llena. Si la acera estuviera absolutamente llena de gente, tú podrías recomendar, como se ha hecho en la Recoleta, poner acá una reja, ¿verdad? Que sirva de alguna manera de protección para esa gente. Tú puedes proteger a la gente si consideras que va a haber mucha gente en el lugar, va a haber aglomeraciones o salida de colegio. Si es salida de colegio, sí o sí tienes que proteger, elevar cordones, poner defensivos, poner rejas, poner cualquier cosa, porque los chicos salen corriendo y no pueden salir a la avenida, ¿verdad? Pero se asume que en el peor de los casos no va a haber tanta gente en la acera y el auto, si se sube a la acera, va a chocar contra la pared, como que ha ocurrido en muchos lugares de Cochabamba, ¿verdad? Los autos se han chocado contra las casas, han tumbado muros, ¿verdad? Tristemente es así. Pero no puedes subirle mucho a la acera porque es peatonal. Es lo que me han reclamado a mí en la Beijing. O sea, me dicen, y la abuelita no va a poder subir tu grada de 40, me dicen, ¿no? Es cierto, pero estamos salvando la vida al chofer porque no se ve entrada a un canal que está aquí al medio, ¿verdad? Hay otro canal en la Tadeo Aenque, por ejemplo, que el sector que está al lado del canal no tiene un defensivo, o sea, no tiene un cordón elevado. Hay otro peor todavía. Si pasamos la avenida América, donde está la rotonda de la René Moreno, no hay nada. O sea, el auto se entraría directo al canal que está ahí. O sea, está al mismo nivel del pavimento, el muro del canal. Entonces, en este caso lo que estamos tratando es de prevenir que los conductores no tengan problemas. Entiendo plenamente lo de la acera, pero si tienes mucha gente, tienes colegios, tienes un salón de eventos, en La Paz que han hecho, en la avenida principal, en la parada de los trufis y todo eso, han puesto rejas, o sea, estructura metálica, ¿verdad? Porque si choca un trufi, no va a lastimar a la gente. Eso tendrías que planificar en zona. Muy bien, aquí vemos el separador New Jersey. Esto, si no me equivoco, es en nuestra avenida que va para Calle, creo, ¿no? La que va para Calle, creo que es esa. Este New Jersey, como ven acá, no tiene mucha berma interna. ¿Sí? No tiene mucha berma interna. Pero el objetivo del separador, ¿cuál es? Evitar que un vehículo cruce al otro lado. Esa es la figura. No podemos permitir que haya colisión frontal en sentidos diferentes en carriles que van en sentido contrario. Dice también que el separador central debería prevenir el tema del encandilamiento. Bueno, no lo previene cuando es un separador bajito. Aquí en Cochabamba, en la avenida que va a Sacaba, ¿cómo se llama? Villazón. La avenida Villazón, que ya no es avenida, es carretera, ¿no? Entonces, cuando hicieron el separador central, salió en el periódico una noticia, decía, negociado, ¿verdad? Han hecho la jardinera de hormigón armado. Bueno, para empezar, no es jardinera, es separador central. Y es de hormigón armado justamente para eso. Tiene que resistir el choque de un camión, ¿verdad? Sin romperse. Así debería ser. ¿Ya? Bueno, aquí vemos, este es de Chile, si no me equivoco, ¿verdad? Una sección bastante bonita, donde vemos un separador a desnivel, pero fíjense, a este lado de acá, tiene una malla de flex beam por si el vehículo pierde el control, porque aquí no hay cordones, no hay nada. Entonces, tiene una malla de flex beam a este lado,
es de acero, el flex beam, aunque se llame flex, pero es de acero, que va a impedir que el vehículo pase al otro lado y también va a impedir que si alguno viene de este lado, pues va a chocar igual con esta, este flex beam que está colocado. Bueno, esto dice la norma boliviana, que así debería ser la mayoría de nuestros separadores centrales, ¿no? Pero no tenemos siempre el espacio. No vamos a contar generalmente con este espacio. Entonces, donde se pueda, pues ponemos un gran separador que además en el futuro me va a servir para aumentar, si fuera necesario, un carril extra. Aumentamos un carril extra en cualquier momento y colocamos un separador New Jersey. Bueno, acá tenemos como resumen lo que dice la norma boliviana en función a todos los elementos. Esto tienen ustedes, si no me equivoco, está en su texto, y si no, lo van a tener en el PDF que les vamos a dar hasta fin de semana. Entonces, aquí tenemos la velocidad de proyecto, aquí tenemos el ancho de las pistas, así llama la norma boliviana, el ancho de las bermas, el sobreancho de plataforma, el SAP, el ancho del separador central y el ancho total de plataforma, ¿ya? Luego tenemos las alcantarillas. ¿Qué son las alcantarillas? Son estructuras para poder posibilitar el paso del agua en las quebradas. Aquí tenemos las imágenes de las alcantarillas normales que utilizamos, ¿verdad? Podemos utilizar tubo de acero corrugado, pero últimamente ya no se usa el tubo de acero, ¿verdad? Se está usando tubo de hormigón, que es más barato, más fácil de colocar, más fácil de montar. Aquí vemos el tubo que se está colocando, tubo de hormigón de un diámetro de un metro, con un cabezal de entrada, ¿verdad? Y un cabezal de salida. Y vemos la gráfica de ambos cabezales y del tubo. Y es emplazado, ¿no? Lo que siempre recomiendo es que hagamos un poquitito más ancho de lo que nos pagan, aunque sea, ¿sí? Sí es cierto que nos pagan por el ancho exacto de la carretera, pero no puedo dejar este cordoncito así tan peligroso, ¿verdad? Tengo que ver la manera de alejarme nomás un poquitito, ¿no? No siempre nos van a pagar por todo lo que hagamos. Tenemos que entender eso. Se gana bien en los proyectos. Ustedes van a ver cuando trabajen, ¿verdad? Les van a pagar bien. Entonces, recomienden a los gerentes de la empresa o a la empresa que esté construyendo, si son supervisores, que hagamos cosas un poquito por el lado de la seguridad, no necesariamente por el lado de la economía. O sea, ¿cuánto nos pagan? Eso voy a hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, en la avenida Chapare ha hecho una empresa, bueno, una gran empresa cochabambina que tiene millones de dólares de capital, ¿verdad? Pero no ha hecho la elevación de cámaras de alcantarillado. Entonces, cuando se preguntó por qué no han hecho la elevación de cámaras, la respuesta fue porque no me pagan. Entonces, ya analizamos cuánto cuesta levantar una cámara, de cuánto era el proyecto, era de unos 20 millones de bolivianos, cuánto es tu utilidad empresarial de eso, ¿verdad? O sea, es cierto que no vas a ganar los 20 millones, tienes que pagar sueldos, impuestos, combustibles, todo lo que han llevado, nosotros sabemos eso, mucha gente no sabe, ¿verdad? A veces creen que ganamos todo lo que nos pagan, y ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así, tenemos que pagar muchas cosas. Pero en un proyecto de 20 millones de bolivianos, elevar unas cuantas cámaras, ¿cuánto te sale? ¿Pierdes mucho? No pierdes nada. Para elevar cámaras, ¿verdad? Calculando precio con jornaleritos que los pones a levantar cámaras, te sale 200 bolivianos levantar cada cámara, ¿verdad? Y tu proyecto queda precioso, tu proyecto queda bien, tu proyecto queda lindo. Van por la Chapare y van a encontrar que todas las cámaras están a otro nivel. Entonces tienen boom, golpe, boom, golpe, boom, golpe. Está bien, te tocó una empresa tacaña que no quiere pagar, no hay problema. El supervisor tiene toda la opción, toda la voluntad de modificar un presupuesto. No en el sentido de que va a conseguir más plata. Es decir, bueno, vamos a hacer una cosita menos,
Le voy a pagar, eleva las cámaras. ¿Está bien? O si la empresa no quiere regalar la elevación de cámaras, en este caso que sabemos que no es mucho dinero, porque tienes gente a veces que está lagarteando en la obra, entonces agarras a tres de los lagartos y los pones a elevar cámaras, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo puedo como supervisor decir, eléveme todas las cámaras, en el libro de órdenes cambiamos algo y decimos, no, vamos a hacer algo, busco algo que no se vaya a construir. O como le decía una vez a un ingeniero, si la obra es de 3 kilómetros, ejecuta pues 2,950. Y esos 50 metritos no le van a afectar a nadie, me pelo a estas cositas que faltan, ¿verdad? Entonces, hay muchas soluciones que se pueden plantear para mejorar nuestras obras, ¿no? Aquí vemos una obra muy linda. Este es un paso de quebrada. Fíjense la cantidad de tubos, ¿sí? Lo interesante de esto, además, es que tiene elevación gavionada, muy bonita. Fíjense acá, viene con defensivo lateral. Entonces, se pueden hacer cosas muy, muy, pero muy bonitas. Y aquí tenemos las entradas de cuneta, fíjense. Aquí viene la agüita, por aquí está bajando el agua en algún caso. El otro lado baja por acá. Entonces, se pueden hacer cosas muy bonitas. Es lo que les decía, diseño geométrico de carreteras, más que una ciencia, es un arte, ¿verdad? Tal vez viene otro ingeniero y aquí decide no poner estos tubos, sino hace directamente un pequeño puente cajoncito, ¿verdad? Como vemos acá, directamente una alcantarilla cajón, un puentecito de hormigón armado, ¿no? Ahí está toda la armadura, que ya viene en la norma boliviana, ¿verdad? Ya nos ponen hasta la armadura, está calculado, esto está ya diseñado, entonces lo único que hay que hacer es construirla, nada más, ¿no? Aquí vemos la construcción que visitamos con un grupo de carreteras, hace ya unos 2 a 3 años, creo, no sé qué semestre hemos ido, donde estaban construyendo el Curio, un viaje muy bonito. Entonces hemos podido apreciar todos los pasos constructivos, las virtudes, también un poquito los errores, ¿verdad? Los he agarrado yo a mis estudiantes que estaban ávidos de ir a comérselos vivos a los ingenieros de la empresa. Les dije, no sean tan malvados, ahorita ustedes están en carreteras, ¿no? Entonces no vayan a matar, ¿no? Porque les dije, vayan a preguntar, replanteo, ¿no? Pero con mucho cuidadito, pregunten con mucha delicadeza para no herir el sentimiento de muchos ingenieros, ¿no? Porque en realidad ustedes ahorita van a salir de carreteras sabiendo bien, tienen que salir saliendo, aprendiendo bien carreteras, ¿verdad? Y espero que eso apliquen cuando estén construyendo todo lo que estamos hablando acá, que no caiga en saco roto, ¿sí? Apliquemos todo lo que estamos hablando, lo bueno y lo malo vamos a criticar, pero esa crítica que se vuelva pues en constructiva para que ustedes no cometan esos errores que se han cometido en otros proyectos, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? De Santa Cruz, una obra hidráulica tan angostita, tan peligrosa. O sea, si yo voy a diseñar un puentecito cajón, pues es lo que les digo al final. Si no tenemos plata, no hagamos nada. ¿Sí? Cuando yo viajo a algunos municipios y me entrevisto con algunas personas, digo, si no tenemos platita, pues haremos otra cosa. Entonces planificaremos otra solución. Porque esto es inservible, ¿verdad? Esto es en Bolivia, esto es en San Carlos, en San Cruz. Entonces, vamos a rellenar y queda una vía de paso angostita, peligrosa, media feíta, ¿no? Entonces, en San Carlos, ¿no? No tenemos plata, ingeniero, es cierto. Pero veamos otra solución, pero que sea segura, que sea factible, que no nos haga doler la cabeza. Bueno, aquí también, y al otro extremo, Puente Sacramento, Puente Arce, se han hecho obras hidráulicas muy bonitas, muy lindas, de verdad, se ha capturado las aguas de manera muy interesante, pero también errores vamos a hablar en otro momento. Finalmente, creo que con esto ya se acaba el capítulo, estamos en hora, nos hemos pasado un poco. Este es el Flex Beam. ¿Sí? El flex beam es una estructura que impide que un camión, al perder control, pueda entrarse a un precipicio, ¿verdad? O sea,